El consejo conformado por el personal del ayuntamiento será quien determinará la situación si seguirá laborando o no el agente de tránsito de nombre Pedro Caballero Valdés, el cual en días pasados presuntamente agredió verbalmente al juez calificador Héctor Aviv. Al respecto, Jorge Alberto Medano Tabla, síndico municipal de este municipio, señaló que a inicios de esta administración también este agente de tránsito intentó agredirlo, pateándole el escritorio cuando acudió a un llamado para notificarle que sería reubicado de área, ya que este pertenece a tránsito y sería reubicado a seguridad pública. Asimismo, recalcó que ha escuchado quejas y denuncias hacia esta persona, la cual, según la ciudadanía, afirma que cuando se transita por las calles, este se porta muy prepotente y grosero. Finalmente mencionó que se espera que el día siguiente se resuelva su situación laboral y jurídica con la finalidad de que no se acarreen problemas a este ayuntamiento. Mire, aquí con el amigo Caballero, que es el elemento de tránsito, y el licenciado Rubio, me había comentado que se le notificó porque se iba a mandar al consejo por desacato de órdenes. El consejo definitivamente determinara si se quedaba o se iba este elemento, que a final de cuentas tenemos muchas quejas. A mí anteriormente, yo lo voy a recordar también, lo voy a decir, yo también lo mandé traer a principios de la administración para notificarle que se iba a cambiar de lugar porque estaba en tránsito y se iba a cambiar a seguridad pública por cuestiones de trabajo, que nos hacía falta más gente en seguridad pública que en tránsito, que viene equivaliendo a lo mismo. Sí, y me contestó muy mal, hasta me quiso patear aquí el escritorio, salió, se dio la vuelta, dijo que iba a traer a su abogado, y únicamente lo que tuvimos, se levantó un acta, esa acta por aquí la tenemos también, yo creo que está en el archivo. De otra manera, después recibí órdenes y ya, lo único que tuve yo con él. Pero ahora vuelve a insistir con su jefe inmediato, Córdoba, que es su jefe inmediato, a no recibir órdenes, muchas quejas de él, de la ciudadanía. Entonces lo que el presidente y su servidor optamos es de que mejor el consejo defina si se queda o se va, si es acto o no es acto, para no tener nosotros ningún problema con la persona ni con nadie, pues más que nada. Para TV Noticias informó Israel Bustamante.